A mí me compete, pues, como cronista de Finados Guasua, hablar acerca de la hacienda de San Pedro. La hacienda de San Pedro, como todos la conocemos actualmente, pues fue un desarrollo de muchos años cuando las primeras fundaciones se hicieron por allá por 1666. Y bueno, se ha tenido hasta ahorita, hasta el siglo XX, ha fructificado en muchas cosas. Pero lo importante es que nosotros conozcamos completamente el desarrollo y la historia de las gentes que realmente vivieron en la hacienda. Cada vida que vivió ahí, pues es una historia. Cada hacendado que vivió también dejó algunos rasgos. Dejaron algunas cosas muy buenas definitivamente, pero pues también se aprovecharon mucho de la situación de personas, de los peones, de los esclavos, de la gente que trabajaba a veces de sol a sol para únicamente obtener, pues, los frijoles y las tortillas. Lo importante es que nosotros profundicemos un poco más, que nos sirva de reflexión para que aprendamos nosotros de ese pasado y nosotros podamos transformarlo en una mejor manera de vivir. ¿A través de conocer las haciendas, a través de la cultura que se está desarrollando, a través de la historia que estamos viviendo, a través de los hechos que se están viviendo, a través de los tesoros que quedaron sepultados en el panteón de ahí, del mismo hacienda de San Pedro, y bueno, a través de los conceptos que nosotros plantamos en los libros, además de los libros, y los historiadores nos han dejado mucha huella en el camino, lo que nosotros tenemos que hacer crónicas y que hacer reseñas es de lo que estamos viendo y oyendo realmente. Entonces lo importante es crecer en ese sentido, para que nosotros construyamos cada vez un mundo cada vez mejor, que nosotros eduquemos el alma de una manera más fructífera y más mejor para que transformemos la vida en una mejor manera de vivir. Ojalá y todos vengan aquí a las diversas conferencias que van a ser muy importantes, en donde van a escuchar muchas cosas importantes y mucha vida de los hacendados, de todo lo que se hizo ahí, como eran todos los vaqueros, los caporales, los mayordomos, los hacendados, la gente que cocinaba, cómo cocinaba, qué cocinaba y qué hacían las cosas, y cómo había separaciones entre los que sí tenían dinero, que eran los hacendados, y los que no tenían dinero, que eran los peones. Entonces es importante que nos aprendamos cómo es realmente servir y que sepamos que servir es mucho más que dar con el alma algo que tal vez nunca nos ha sido conseguido.